hermanitos Axel y Sergio. Eso. ¡Vamos, Argentina! ¡Buenos Aires! ¡Y todos cantando! ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¡Corazoncito! ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¡Voy a mamá! Muchas veces he intentado echarte al olvido, pero este terco, terco corazón te sigue amando. Muchas veces he intentado echarte al olvido, pero este terco, terco corazón te sigue amando.
Thank you.
Juan Mendoza. Thank you.
Tomemos un minuto de silencio y hagámoslo, pues, que nuestras mentes, esas personas que no nos acompañan hoy físicamente, pero desde donde estén, nos derramen sus bendiciones para que este pueblo siga engrandeciéndose y sobre todo siga desarrollándose. Vamos a empezar con el minuto de silencio. Fuertes aplausos para los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Este momento también de bendición, la colaboración de una persona muy distinguida en el distrito de Marca, estamos viendo al profesor y el resto de los profesores. Me acaba de hacer llegar a la municipalidad una donación de libros para la biblioteca municipal. Personalidades que nos acompañan y apoyan al distrito de Guayapampa y sobre todo en esta fecha histórica de sus 100 años de creación política. Thank you.
pase ya. Muchas gracias a ver, fuerte de palmas. Quisiéramos rezar junto con ustedes y gracias. Somos un pueblo que avanza, que camina, un pueblo que tiene una fe. Y una fe que ha sido marcada desde hace muchísimos años por San Gregorio. Y nadie podrá matar esta fe que nuestro pueblo tiene. Tenemos hermanos y hermanas que nos están visitando. Y a todos ellos y ellas les damos la bienvenida. Vamos a rezar por las autoridades del distrito, por la señora alcaldesa de Hueyapampa, Vilma Cáceres de Ramírez. Tenemos la visita también del señor congresista de la Nación, el señor Pedro Mal. Bienvenido a Hueyapampa, ya le habrán dado todos los honores. El señor gobernador del distrito, el profesor Eustorgio León Paito. Los alcaldes presentes. El alcalde de Paralí, alcalde de Santa Cruz, rector de la UGEL de Recuay, el colegio San Gregorio y su personal docente. Están de aniversario también. Empezamos con ustedes y por ustedes para una educación de nuestros pueblos. Los funcionarios del centenario de Hueyapampa. El capitán Alcides Mendoza Brea, de Vilca Homero Mendoza Brea. Capitana, profesora Zaida Jaimes Ortega, el Inca Luis León Pay, todas las personas ilustres que honras, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad, tú que siempre nos escuchas. Porque nos quieres mucho, tú que nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor. Paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados les queda perdonados, y a quienes se los retengan les queda retenidos. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Grande es que ahora Dios va a estar aquí bendiciendo esta fuerza del pueblo, bendiciéndoles a ustedes para que nunca se rindan, para que siempre estén unidos. Dale tantas cosas duras que podamos pasar, pues decir: Señor, danos la fuerza para no caer, danos la fuerza para avanzar y sacar adelante nuestra tierra, sacar adelante nuestros pueblos. No tenemos que rendirnos. Que Dios, María y San Gregorio nos ayude en esta fuerza, en este cariño, en este entusiasmo que ponemos hoy. Puestos 100 años de nuestra tía. Y mi corazón late en las vertientes, como ustedes no se imaginan.
Yeah.
Nacional de Independencia, Huaraz. A ver, por favor, el desplazamiento de la banda de luces que se va al costado de los dos mástiles que se encuentran en la casa de armas para dejar libre el espacio para luego ser iniciado precisamente ahí al costado de la casa de armas. Las personas pueden posicionarse en el perímetro de la casa de armas. Por favor, colaborar con la Policía Nacional también, pedimos la colaboración de casa. Nos indica también que hay un representante de la cadena de Quechua de Arcas. A ver, por favor, acercarse al estrado oficial para de esta manera dar por iniciada esta segunda parte de la ceremonia oficial de los actos conmemorativos del centenario del distrito de Mayapá. A ver, por favor, a las personas colaborar para que la banda pueda tener el espacio necesario. Pueden correr un poquito más, por favor, para que la banda pueda desplazarse libremente. Por favor, al personal de apoyo. Personal de apoyo, por favor, sigas al estrado. Siempre te llevo presente. Ahí, por favor, el personal de apoyo, con sillas, por favor, acá al estrado. Bien, ya se encuentra desplazándose la institución musical, centro musical. Ahí el señor Eloy, por favor, colaborar con las tragadas de sillas en el trabajo que está faltando. Thank you.
Chamamba los espera, ubicado en la parte central occidental de la Cordillera Negra, a 2.889 metros sobre el nivel del mar. La promesa, ¿no? Ahí está la orquesta también. Ay, por favor, la Policía Nacional colaborar con el orden. Ay, por favor, pues, por favor. Todos queremos observar. Ahí está, qué lindo. Todo esto está siendo grabado y firmado. Posteriormente se va a editar. Van a pasar, dice, porque después se van a presentar o van a hacerlo ahorita. El controlcito ha hecho una promesa que no se va a soltar el día de Guayapampa, así que chicas, anótense. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hay varios solteros acá en la entrada oficial, ¿eh? Incluso. Es así, lo así de solterito. Lo único que un poco marcadito, ¿no? Denle un poquito de espacio, por favor, para que puedan libremente desplazarse. La promesa, ¿no? Costumbres olvidadas de Guayapampa. Ya vienen los negritos, ya lo vemos allá listo, ya quieren salir, pero están esperando que pasen las chicas. Espacio, por favor, para que puedan libremente desplazarse. La promesa, ¿no? Costumbres olvidadas de Guayapampa. Ahí está.
Ahí está la orquesta de Chipper Villante de Dandy. A los negritos. También con la orquesta, ahí están los trasladidos por los Chipper Villantes de Dandy. Una estampa de la neta de la papa. Yeah.
De Guayapampa, con esa prosa y elegancia para bailar. Posterior al inicio de la pista de desfile, José Pedro Cortés para su presentación. Bien, el aplauso fuerte, fuerte para los negritos. Ya están haciendo su pase final por el estrado oficial. Por el estrado oficial. Los negritos. Ay, por favor, a todo el público presente, encarecidamente le rogamos apoyar con el desplazamiento. Ahí está, bien, ahí están las payas de Chinchipe con su luna toro. Venga, luna, luna toro. Ahí están repartiendo los caramelos al público presente. A ver, colabore, colabore, tenga el espacio, ahí los niños. Ahí colabore con el orden, los niños, por favor. Ahí está. Payas de Chinchipe. ¡Presente! ¡Vaya de Chinchipe con su luna toro! Ahí vemos al toro ahí, embistiendo a todo aquel que se lo cruza su camino. Ahí, es un toro agresivo. Es un toro de Chinchipe. El centenario de Guayapampa. Los días 5, 6 y su día central, el 7 de octubre. ¡Vamos,
número nacional de los super brillantes del año. Orión, presente en el centenario de Guayapampa. Se va retirando ya. ¿Cómo ya salió? Y se prepara el jarapuña. Jarapuña de Guayapampa. Gracias, gracias, Chinchipe, el aplauso para esta delegación de Chinchipe. Fuerte, fuerte, fuerte que se escuche hasta Chinchipe. Para que se vayan felices de haber participado en su centenario de su creación política como distrito. Gracias, gracias, super brillantes, grande. Están pasando.
gente presente. El hermoso, hermoso gremio de la piel, de mi lante pique.
gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Tabla Grande. Ya. Muchas gracias, Tabla Grande. Acá el agradecimiento. Guaya Pampa. A ver, denle un espacio para Guaya Pampa. Ahí viene esta danza con tu rica. Guayapampa presente. El Valle del Maíz. Ya está ya. A ver. Fuerte palma, fuertes aplausos para esta delegación de Guayapampa. Jara Bugia. Ya, a ver si le dan su espacio para que se puedan seguir. Filarmónica Yipa se prepara. Todavía, muchachos, espérense un momentito. Que pase esta delegación. Un ratito están jugando. Están cantando. No sé qué más hacen. Ahí vemos a Homero Mendoza. Ya, Homero, un ratito, Homero, ahora está ya. Ahí está el capitán Homero Mendoza, Filarmónica Yipa, para... A ver, un protocolo. Muchas gracias. El saludo al estrado oficial de la banda Filarmónica. Gracias, muchachos. Esa es la forma de retirarse. Decía que el nombre de la mujer.
We'll be right back.
Yeah.
Thank you.
¡Gracias!
Thank you.
Thank you.
Get it, get it.